El presentador Cristian Gálvez se estrena como escritor. Esta es su primera novela, Matar a Leonardo da Vinci. Pasa palabra. Digo, pasa la cabra. No, pasa la bola. Empieza por P, ¿por qué decides escribir? Bueno, yo creo que como a todos, ¿no? Cuando creemos que tenemos una historia que contar o una historia que necesita ser contada, que en este caso era mi caso, valga la redundancia, decidí ponerme a ello, ¿no? Quería colocar en su justa medida a Leonardo, ese gran desconocido, desde el punto de vista del fracaso y a alguien al quien el sistema educativo no le hizo demasiada justicia. Por la Q, ¿qué cuentas en tu primera novela? Es una historia muy larga y que contaré ahora mismo en un ratito en la FNAC. Es una historia que me atrapó en el año 2009, ¿no? Para resumir, bueno, conseguí ver el Cenáculo, la última cena, en Santa María de la Gracia, en Milán, con un grupo de educación especial, con una niña de síndrome de Down. Una historia muy, muy, muy bonita y una historia muy kármica. Y entonces, aparte de ahí, me puse a rascar y ya me atrapó Leonardo. Contiene la L. ¿Qué te atrajo tanto de la figura del Leonardo da Vinci? He descubierto que lejos de ser aquel gran artista que pintó la Gioconda o la Última Cena, creo que es más importante aprender de él por sus fracasos, ¿no? Y que a pesar de ser un hijo ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar y con déficit de atención, consiguió convertirse en una de las grandes mentes que hoy en día todos conocemos, ¿no? Pero se deberían conocer mucho más sus fracasos para valorar mucho más sus éxitos. ¿Contiene la E? ¿Qué tiene esta novela que hará que los lectores no quieran pasar página ni pasar palabra? Espero, no, yo espero que cuando termine la novela me digan tú sí que vales.